Hola amigos, ¿qué tal? ¿Bien? Me alegro. Bueno, pues como veis, sábado por la mañana, ayer estuve haciendo también las cosas y este sábado me he propuesto hacerle con la piel, con un trozo de piel que tengo de cabra, tengo unas cuantas por ahí, hacerle un cobertor para mi trípode. Y además, que lo he visto por ahí y me ha gustado mucho la idea. Quiero hacer un. Dejarlo, no fijo, sino me lo llevo plegado, queda muy poco espacio, para meter este o cualquier otro. Y además, sin las patas, y entonces cortas tres trozos así, el largo que quieras, lo anudas, haces el trípode y le pones la parte de arriba y te sientas y llevas en nada, en una plegadita, que ya le haré una fundita, me imagino, llevas el asiento. Bien, amigo, pero el vídeo de hoy no va a ser esto. Esto ya lo prepararé para ya pronto, que vamos a salir ya pronto, creo, tengo entendido. Entonces, os quiero enseñar un cuchillo de los años finales de los setentero, ochentero, entre los 70 y 80, un Kershaw, no sé si lo conocéis. Vamos a verlo. ¿Os apetece? Bueno, amigos, pues mirad. Acercaré un poquito. Mira, pues estoy terminando, entre otras cosas, aparte de la silla, estoy terminando, le estoy haciendo una funda al Mora. Bien, sigamos. Pues mira, lo que os decía, estoy haciéndome es la funda del Mora Classic, ¿sabéis cuál es? De la puño rojo, lo tengo guardado para que no. Entonces lo he envuelto con una piel de estas blanditas. La mojé y la voy apretando con las pinzas. Tiro de ella con las pinzas para que se adhiera bien a esto. Entonces luego cuando ya esté bien seco y tenga bien marcado lo que es la funda, ¿veis? Se le va marcando con un puntero de estos de madera. Le voy de vez en cuando. Aprieto el cuero y le vamos haciendo marcando todo lo que es la funda. La parte esta que se quede cuadrada porque queda un poco redondita, ¿veis? Le vamos dando para que vaya cogiendo la forma. Espera que le dé. ¿Veis? Y me parece que queda más bonito. Luego se cose por aquí detrás. La forma tradicional de ellos, ¿eh? Yo lo hacen sobre madera, yo lo voy a hacer sobre el plástico y luego el cuchillito queda pues muy chulo, ¿eh? También le he hecho una funda a. Estoy aquí, todos los proyectos que tenía en mente que no pude hacer los fines de semana, pues lo voy haciendo, como no puedo salir. Esta funda que le he hecho al BK15 de Cava, no sé si lo conocéis, si algún vídeo creo que he hecho. La punta trailing, es un poquito hacia arriba, ¿lo veis? Un poquito hacia arriba. Es una maravilla. 1095 carbono. Es fantástico, fantástico. Y la funda pues se la he hecho así, en vez de con tinte le he ido dando con betún para que quede este. Luego le he dado con crema y lo he calentado con un secador de estos rápidos, para que se quede ese aspecto así viejo y demás. Y queda absolutamente genial. Me gusta mucho más. El sistema es este clásico de toda la vida. Porte alto. Para un buen cuchillo de campamento.
Estoy contentísimo con este cuchillo. También voy a forrar mi petaca. La voy a forrar de piel también, de la que habéis visto antes, de vaca. Pero, y me he hecho también con esta nueva, que lleva dos petaquitas dentro. Lleva dos petaquitas. Y entonces así puedo llevar ron en la U, en ron de este que me gusta a mí dulce en una de ellas, y en la otra seguramente ponga ron dulce también. Muy bonito. Una cosa que no me gusta es que no lleva el sujetaboca este. A ver si puedo. Sujeta el tapón, no lo lleva aquí. Entonces corres el peligro que lo usas, lo dejas en no sé dónde y se te pierde, se te cae o algo. Está muy bien. Petaquita. Lleva una especie de no, no sé si es piel. No sé si es piel. Parece. Pero bueno, si se me rompiera o algo, pues como tengo el patrón, le hago otro y listo. En piel de verdad. Y bueno, y ya vamos al día. Pues sí, amigos, este es el cuchillo. Lo primero que quiero que veáis es la funda. La funda es muy interesante. Ya os digo, es un cuchillo que es muy complicado que lo encontréis. Alguno veréis en internet, es complicado, porque ya no se encuentra. Y fue de los primeros trabajos de este hombre, de Kershaw. En acero japonés y tal, pero bueno, vamos a ver la funda. Veis, está hecho de una baquetilla de unos 2,5 o 3 milímetros de forma de pistola. Veis, esto lo tienen en algunas cuchillerías. He visto alguno, he visto algún algún Falnibe en alguno de estos. Está un poquito ya castigado. Y lo tenéis, es un pedazo de cuchillo muy raro. Es una funda, ya os he dicho, es también porte clásico, como la que le he hecho a mi cabal. Este es que metes el cinturón por aquí. ¿Veis? El cinturón. El cinturón por aquí y se queda una funda súper discreta. ¿Qué más hablar de la funda? Pues eso, me imagino, no se puede llevar. Podéis llevarla con el cinturón, esto lo metéis también en el cinturón, se puede llevar también así, pero ya es un poco más incómodo. Y bueno, lleva un automático de estos, un cierre automático, va a la perfección. Y os digo, súper discreta, es para llevarlo en la mochila, está muy bien, me gusta mucho. Pone la marca ahí, no sé si se ve bien, a ver si lo podemos ver al contraluz. Queda show, bien. Vamos a ver el cuchillo. Una pasada. Espera, vamos a acercarlo un poquito más. Cuchillo, esperad. Que lo limpie un poquito. Porque este hay que verlo. Es una pasada. Bueno, aquí lo tenéis. Los marcajes. Que es show. Y en el otro lado lleva un marcaje 1038TF Japan, super acero japonés. Lleva el mango es de ABS, parece, no lo sé, pero parece ABS, es muy blandito, tiene un grip fantástico, muy parecido a los Farniben. De un tamaño, tiene un grip y un mango que es súper, ya lo puedes coger de cualquier manera, para adelante, para atrás. Es un cuchillo. Luego lleva una dactilera muy muy útil aquí, amplia para trabajos finitos, una dactilera. Yo no soy muy de las dactileras, pero bueno, la llevo. Está acabado a 90 grados para raspar. El acero es durísimo
tiene un vaciado plano y es impresionante. Mirar el bisel, a ver si podemos ver el bisel. Mirar qué maravilla. Los años que tiene y qué maravilla de cuchillo. Cuando lo ves al principio te recuerda a los cuchillos de buceo, quizás por la forma del mango. Pero luego lo coges y es impresionante. Es espiga completa, lo único que se ha inyectado el plástico en el mango. Muy, muy bien, mirad, no tiene ni una. Sabes que hay determinados cuchillos que se les pudre por dentro, por el epoxi y tal, pero al estar inyectado en él, muy bien. A mí yo no tengo ninguna queja. Bueno, y aquí lo tenéis, una curiosidad más. Kershaw. En su fundita. Y aquí la tenéis. Una pasada. Lleva un agujerito que lo lleva en este lado, en vez de abajo. No está mal tampoco. Que bueno, esto no es un cuchillo de meterlos en el agua y demás, pero bueno, aquí lo tenéis. Mi nuevo cuchillo. Bueno, y ya nada más, solamente deciros que cómo lleváis el confinamiento. Bien, ¿no? Qué remedio. Pues nada, ya próximamente van pasando por ahí noticias, lo que pasa es que no lo tengo muy claro todavía, de que ya a partir del día 11 ya podemos hacer pequeñas excursiones dentro de la provincia y demás. Yo espero que lo confirmen y que sea así, ¿eh? A los compañeros de Andalucía les han pasado un cuadrante, los de la Federación de Montaña, creo, o el Club de Montaña, y me lo han pasado y sí que parece que la fase 1, es decir, a partir del 11, ya podremos salir al monte, pero bueno, falta por confirmar, ¿eh? Yo entiendo que sí, si puedes ir, desplazarte a comprar a una tienda generalista o a un bar a tomarte, qué menos, que puedas ir dentro de tu provincia, subir a la montaña y darte una vueltecita. Pero bueno, no seamos. No quiero anticiparlo, creo que sí, pero no lo sé seguro. Y lo que no sé seguro, pues para qué. Yo estoy deseando ya que me digan que sí. Bueno, amigos, pues nada, ya os dejo hasta otro excitante vídeo que esperemos que sea en el monte ya, de Gabriel Zalbe. Y nada, cuidaros mucho. Hay que seguir con las medidas de seguridad y la precaución y el cuidado y el miedo al bicho. Y por lo demás, adelante, compañeros. Venga, nos vemos. Chao.